Bueno, posiblemente ya mañana ya llegue Alexander Larín, muchacho salvadoreño, y lo de Leandro, bueno, se está complicando un poquito, pero esperamos, ¿no?, ya tenerlo esta misma semana. No, muy bien, hoy cada vez mejor, tenemos ya es una semana prácticamente, se ve la evolución, se ve ya no están tan adoloridos como a los primeros 3-4 días, el equipo cada vez se ve mejor. Ayer hicimos un poquito de fútbol para que se aflojaran. Y lo hicieron bastante bien, fue durante 30 minutos. Bueno, muy contento, muy motivado con el grupo de compañeros que ha formado el profe y pues con una gran ilusión y volver aquí a Tierras Juarenses. Sí, es una combinación muy muy buena, la verdad, y esperemos nosotros dar el máximo siempre. Hemos estado entrenando, ojalá y sea un equipo muy dinámico, es lo que estamos buscando y lo que el profe nos está, bueno, es lo que quiere sacar de nosotros, ser dinámicos, apretar, y bueno, y sabemos que el profe tiene mucha experiencia en esta liga y esperemos que se nos den las cosas bien. Bueno, que nos vengan a apoyar. Nosotros nos vamos a entregar al máximo. A lo mejor somos nuevos y todo, pero estamos conjuntándonos rápido y esperemos dar el 100 y que sepan que vamos a luchar siempre.